¿Qué conclusión sacas del show que realizaste hoy en el municipio, en el auditorio? Hoy en el Día del Padre, más que nada, un día bastante especial para muchos. Sí, la verdad que sí. Las conclusiones son buenas, porque la idea era presentar el proyecto, más que nada, es ir afianzándolo con el tiempo. O sea, es un gran proyecto, el auditorio lo estamos conociendo, no conocemos el sonido, la iluminación, el proyector, entonces vamos todo de a poquito. La idea es este mismo proyecto ir presentándolo en distintos municipios, así que ahora más nos queda pulirlo y de ahí en más ir mostrando esta cultura, mi cultura que amo y que respeto y que bueno, lo presentamos el Día del Padre justamente en homenaje a los padres que han forjado nuestra tierra y nuestra cultura. ¿Sabes cuáles son los próximos municipios donde tenés pensado? El próximo será Hurlingham. Vamos a estar en el Teatro Leopoldo Marechal de Hurlingham en septiembre. Fecha a confirmar, todavía no tenemos la fecha. Sí, entonces, ¿a qué crees que se debe el auge que sigue teniendo cada vez más la cultura árabe en todos lados? Es una cultura milenaria, la música, la danza, son... tienen que ver con la expresión del alma. Es una danza tan antigua, que nace en el antiguo Egipto, que tiene que ver con el renacer del humano, o sea, con el inicio del ser humano. Entonces, por eso llama tanto la atención. Por último, en tu caso, ¿quién fue el que te inculcó este amor por las danzas árabes? ¿Quién te llevó a conocer todo este arte? Bueno, yo, mi padre es egipcio, tenemos una historia familiar bastante dura, pero bueno. Mi madre, para que yo no pierda mi cultura, porque mi madre viene de origen alemán, para no perder mis raíces, me llevó a una escuela al Centro Cultural Egipcio de la República Argentina y la primera clase ya amé lo que hice, lo que vi, ya está. Y más allá de todo, cada vez que subo al escenario es un recuerdo de mi familia y de mi papá, y de todo lo que, toda la historia de nuestra familia. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno el show y esperamos vernos en la próxima en Hurlingham. Muchísimas gracias por estar en el Día del Padre. Muchas gracias.